¿Alguna vez has rechazado una oportunidad de empleo o has tenido que elegir entre dos trabajos? Es algo que suele suceder en el ámbito laboral. Sin embargo, no te sientas mal de este hecho. Aprende a diferenciar pros y contras para poder decidir entre una u otra oferta. Lo que debes saber antes de tomar una decisión importante o dar un gran paso es lo siguiente. Si la oferta de trabajo no es lo suficientemente clara y el entrevistador no tiene la disposición de resolver tus dudas, quiere decir que no debes poner demasiada confianza. Puede ser una vacante fraudulenta. Lo mejor será buscar una nueva propuesta. Es importante que conozcas lo esencial de la empresa en la que vayas a laborar, pues tu desempeño dependerá de ello. Se dice que la primera impresión cuenta mucho, y es cierto. Tanto de tu parte como del que realiza la entrevista deben verse formales e interesados. Pero si el entrevistador no cumple tus expectativas, no es amable y su comportamiento es indiferente de entrada, ya le está dando mala presentación a la empresa, lo que nos hace pensar dos veces antes de aceptar. Si la empresa te ofrece inmediatez, puede significar dos cosas. La primera, si no cuentas con trabajo actual, es una buena oportunidad, pero si es lo contrario y te piden que lo abandones, así sin más, no es lo adecuado. Cuando una persona decide cambiar de empleo, por lo general se hace con algunas semanas de anticipación. No es conveniente que quedes mal con tu empleo anterior. Una vez que decides tomar una nueva oportunidad de trabajo, no solo debes pensar en el beneficio económico, también debes pensar en tu salud y familia. No vale la pena que vivas en estrés todo el tiempo y apartes a tu familia por un salario un poco más alto. Evalúa la situación y pregúntate si será lo más adecuado. También es importante que pienses en tu desarrollo profesional. Si el nuevo empleo no te ofrece nuevos conocimientos o retos con los que puedas crecer, no tiene caso que te mantengas ahí. Busca alternativas que te ayuden a mejorar la calidad de tu trabajo. Además, si el puesto que vas a ocupar lleva en espera mucho tiempo o siempre tiene vacantes, significa que el empleo no es del todo satisfactorio o no ha cumplido las expectativas de quienes lo han ocupado. Es decir, hay algo que no termina de convencerlos y deciden abandonarlo. Recuerda que al buscar vacantes, la empresa que elijas debe contar con buena reputación. Investiga antes sobre ella y asegúrate de que sea adecuada a tus expectativas. No porque sientas que ya has pasado mucho tiempo buscando empleo, deberás elegir la primera que luzca más o menos bien. Y por último, la distancia cuenta mucho. Quizá deberías pensar dos veces la oportunidad si te llevas más tiempo en el tránsito que en el trabajo. Tu tiempo de productividad y tu energía se podrían ver afectados. Tu trabajo vale mucho y por ello es importante que aprendas a distinguir lo que te conviene tanto para tu formación personal como profesional. Recuerda que las oportunidades no se repiten, pero existen muchas de las que podrás escoger. Busca la que te dé la satisfacción que buscas. Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez.